Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me veis aquí sentada en la mesa con el ordenador y con la libreta porque ha llegado el momento de hacer los deberes. Estamos con 21 días para, hashtag 21 días para, donde os propuse un reto. El reto era que todos vosotros os propusierais algo, solamente una cosa de todas esas que queréis hacer pero que nunca hacéis para crear este hábito. Como os comenté en el vídeo anterior, cuesta 21 días, es algo un poquito más extenso de explicar, pero cuesta 21 días en crear las nuevas conexiones cerebrales para que tomemos una actividad como un hábito. Lo que queremos hacer ahora es estar 21 días creando este hábito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Os dije que os pensarais un objetivo. Lo que tenemos que hacer es escoger solamente uno, como os he dicho. A lo largo del año podemos ir repitiendo esta experiencia, ir completando más objetivos, retos, ganas de cosas que tengamos ganas de hacer, lo que haga falta. Pero de momento lo más importante es centrarnos en uno para que realmente veamos que nos da resultado, porque si no al final, si nos queremos hacer muchas cosas de golpe, vamos a intentar hacerlo todo y no lo vamos a conseguir. Una vez tenemos este objetivo definido, lo que tenemos que hacer es hacer un listado de ventajas e inconvenientes. Es decir, ¿qué ventajas me va a reportar hacer todo esto? Me voy a sentir bien, voy a estar más en forma, me voy a adelgazar, eso depende del objetivo, ¿eh? Resulta que va a ser mi futuro porque lo que quiero es emprender un negocio. Sea lo que sea, deportivo, intelectual, de familia, sea lo que sea, tenéis que identificar cuáles son las ventajas. Pero no menos importante también detectar cuáles son los inconvenientes. Por tanto, tendremos que apuntar todo lo que esto nos representa. Voy a poder ver menos la tele, voy a tener que sacrificar un rato de... Porque todo esto son los inconvenientes que luego se van a convertir en excusas. Serán las excusas que nos van a llevar a no ver las ventajas. Entonces, es importante que desde el principio sepamos que quien alguien algo quiere, algo le cuesta, y seamos conscientes de que tendremos que tener, por nuestra parte, una constancia y un sacrificio mínimo de sacrificar otras cosas que seguramente no nos llenarán tanto como esta que queremos hacer. La siguiente cosa que tenemos que hacer, muy importante, todos sabemos que tenemos agendas apretadas y que vamos fatal de tiempo. Entonces, tenemos que hacer un horario, ver exactamente qué actividades hacemos cada día, cuáles son imprescindibles y qué se tienen que hacer sí o sí, ¿eh? No podemos ahora dejar de ir a trabajar para hacer esto. No nos volvamos tampoco tan locos. Entonces, lo que tenemos que hacer es apuntar en un calendario cuáles son las actividades y los horarios que sí o sí tenemos que hacer y ver cuáles son esas otras actividades que nos quedan libres o que podemos sustituir. Por ejemplo, ver un rato la tele. Vale, pues ese ratito de tele lo podemos sustituir por otra cosa. Vosotros mismos sois los que sabéis perfectamente cómo tiene que ser esto. Tenéis que ser realistas a la hora de hacer esto. Y si os apuntáis media horita, 10 minutos, un cuarto, 2 horas, cada uno que destine el tiempo que pueda. Luego, simplemente el objetivo se va a tardar un poquito más en cumplir o menos, pero al final estaremos trabajando durante estos 21 días de forma constante con esto y habremos creado estas conexiones para crear el hábito. Así que es importante que seamos realistas. Una vez hemos detectado en qué horarios podemos hacer esto, lo importante es que nos pongamos cada día un ratito para este objetivo, para este reto que queremos hacer. Y lo más importante de todo no es apuntarlo en un papel, sino que lo más importante de todo es que pase lo que pase, tenemos que cumplirlo. Aunque ese día no nos encontremos muy bien, aunque ese día veamos que tenemos la mente embotada, vamos a dedicar, aunque no sea en tanta calidad, pero vamos a dedicar ese tiempo. No seáis muy críticos, sed positivos, sobre todo sed muy positivos. Lo importante es que dediquemos ese tiempo. Que no nos sale tan bien, no pasa nada. Oye, que no nacemos todos enseñados. Todo requiere su tiempo. Lo importante es que si resulta que pensabais que ibais a correr media hora y habéis podido correr 10 minutos, el resto lo andáis. Cumplid el tiempo que os habéis propuesto. Por eso os digo que seáis muy realistas, ¿vale? No nos flipemos ahora de voy a hacer aquí 3 horas de corriendo a 4. No. Sed muy realistas con vuestra realidad. Esto lo tenéis que elegir vosotros. Y siempre es mejor ir aumentando lo que es el reto, ir poniendo más horas, ir siendo más exigente con los tiempos, ir mejorando, que no al revés, porque si no os va a crear frustración. Así que ya tenemos otro punto. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta
y que es muy importante hacer, es que al principio, cuando hayáis terminado esta actividad, dedicar nada, 5 minutos a valorar cómo os habéis sentido, ¿vale? Tanto en positivo como en negativo, porque esto lo podéis ir viendo, por ejemplo, cuando llevéis una semana en el proceso, podréis ver que esa semana a lo mejor ya os sentéis de otra manera diferente a cuando empezasteis, y que las cosas negativas del principio ya no existen, o que bueno, que a lo mejor se han multiplicado y habrá que poner remedio, pero es importante que veáis viendo la evolución, así que anotad. Venga, va, no os voy a pegar más el rollo porque esto parece muy teórico, pero es muy fácil y es imprescindible para que nos funcione el hashtag 21 día para, ¿vale? Resumiendo, escogemos un objetivo, solamente uno, no nos pongamos 1000 porque nos vamos a perder. Después vamos a hacer un listado de ventajas e inconvenientes para ser realistas con lo que nos vamos a encontrar y que estas desventajas no se conviertan en excusas, ¿vale? Y ventajas para por animarnos a seguir, porque sabemos que todo eso nos va a reponer todas esas ventajas, ¿vale? Una vez tenemos esto, un horario, muy importante, un horario también muy realista, donde pongamos cada día, cada uno de los días, aunque sea 10 minutos, a esa actividad, para crear el hábito. Una vez tenemos esto, hay que ser positivos, no nos derrotemos a la primera. Aunque la cosa no salga bien, estamos allí constantes, constantes, como las hormiguitas, porque al final va a salir bien. Y también, muy importante, al final, valorar cómo ha ido la experiencia. De verdad, empezad a hacer este ejercicio hoy, mañana, más consejos, lo que os digo siempre, a disfrutar que son 2 días y no lo pospongáis, somos un grupo de gente que estamos haciendo esto a la vez, todos con objetivos y retos muy distintos, pero al final lo que queremos es hacer algo que nos haga sentir más felices a nosotros mismos y por tanto va a ser mucho más feliz también la gente que tenemos alrededor. Así que joder, ganamos todos. Venga chicos, mañana otro vídeo con otros consejillos. ¡Un beso!